Muy buenas, mis queridos amigos. Una vez más os traemos un vídeo. En esta ocasión os vamos a enseñar qué aplicación le estamos dando a los productos de Prochemy. Les estamos muy agradecidos y nos hace especial ilusión porque además Prochemy es una empresa que está ubicada aquí, en la misma localidad en la que estamos nosotros, en Poliñá. Nos han enviado una serie de pinturas, cola blanca, tratamientos para la madera y lo que vamos a utilizar hoy, cola de poliuretano. El uso que le damos a la cola de poliuretano, cuando habéis visto empezar este vídeo la cabecera, os hemos mostrado cómo lijábamos los tubos para hacer los bolígrafos. Pues muy bien, el uso que hacemos es pegar con esa cola los bolígrafos. ¿Por qué cola de poliuretano? Porque cuando el bolígrafo no gira, como os enseñamos en el vídeo anterior, os disteis cuenta que podía haber algún momento en el que giraba sobre sí mismo. Eso provoca una rotación. Al haber rotación hay calentamiento. Dependiendo del producto que utilicemos para pegarlos, nos vamos a encontrar que el tubo se nos va a soltar. Una gran putada si ya hemos hecho todo el trabajo de refrentado que cuando estemos en el torno se nos suelte el tubo. Algunos estaréis pensando, cuidado, es expansiva. Cierto, es expansiva y además le forzamos esa expansión utilizando agua. Os lo voy a mostrar a continuación. Quedaros porque es un vídeo muy cortito, patrocinado por Prochemy y, como no, por Lombarte Group, nuestro patrocinador oficial de la asociación Virutas de Ilusión. Bueno, pues como os he dicho, para meter el tubo utilizo un accesorio que es este. Coloco el tubo aquí. Antes cogeré el trozo de madera, en este caso es una madera de estepa. La voy a mojar con una botella de agua que ya previamente he preparado por los dos lados para, como os he dicho, forzar la expansión de la cola. A continuación, cogeré un pincel, lo meteré en la botella, lo voy haciendo así, meteremos un poco el tubo por ahí, lo sacaremos, le daremos la vuelta y lo pondremos por el otro lado. Ayudaré un poco con el dedo, lijado, lo habéis visto en la cabecera, importante lijar los tubos. Dejo el pincel, lo meto por la punta, le doy la vuelta y lo meto por el otro lado. Compruebo que no me salga. Pues este es el uso que le damos nosotros a la cola de poliuretano aquí en la asociación Virutas de Ilusión. Creemos que es un producto que nos funciona muy bien con todo el tema de bolígrafos, mango de máquinas de afeitar, llaveros, todo lo que lleve un tubo adherido en el interior de la madera. Y sobre todo, acordaros siempre, antes de pegar el tubo, tenerlo un poquito lijado para facilitar que la cola impregne todos esos poros que abrimos al lijar. Además, pensar que aquí no hemos terminado. Habrá que hacer un último paso, que es el refrentado del bolígrafo antes de montarlo en el torno. Era esto lo que os queríamos traer. Si os ha gustado, dedo arriba. Si no os ha gustado, dedo abajo, siempre desde el respeto. Si alguna empresa ve este vídeo y quiere colaborar, que contacte con nosotros porque estaremos encantados. Pero solo, por favor, productos que realmente vamos a utilizar. Gracias a todos.